Take a breath, hold it tight, trace the memory in every line. Does anyone feel what I feel? I know you're feeling what I feel. Oh, and every word is a piece of me. Every single note, every breath I breathe is a cry out. Can you hear me? Let me know. Amigos, cuarta transmisión del domingo. Yo creo que va a ser la última. Mao Suban y Will Chamber se han reportado conmigo. No tengo marcador. Tocaría revisar los archivos de replay. Bueno, eso es infalible, ¿no? Así no me digan nada. Yo reviso el archivo de replay y puedo encontrar pelea, ¿no? Puede ser también el testeo. Creo que otro día jugaron. De todas maneras, nunca está de más asegurarse. Buenas noches a todos. Rullón Barrio Nuevo, Víctor Hugo Gutiérrez, por ahí la guía a darle unita. Richie de Moral. Y bueno, no los hago esperar más. 20 para la una. Bueno, me demoré algo más. La verdad que cené muy sabroso. No, me di mi tiempo para, ¿no?, comer como debe ser. El encuentro recién va a empezar, amigos. Así que, por favor, como siempre, ¿no?, apelando a su colaboración. Si puedan, compartan. No viene de más. Ya tenemos un público que siempre nos está siguiendo. Y bueno, el encuentro entre Alex y Posasek. No ha habido mayores problemas con los replays estos días. Esperemos de que en este, ¿no?, encuentro tampoco sea el caso. Encuentro, por lo que veo, en dos partes. Vamos a ver si todo sale bien. Bien, ahí Alex poniendo la ruleta. Creo que posteriormente viene un F3. Ahí creo que Alex va aplicar el F3, bueno. Sí. Ahí Luis Miguel Muñoz dice, ¿qué tal? ¿Solo este y nos vamos a dormir? Yo creo que sí. También tengo que trabajar en los nuevos interfaz. Ya estamos entrando ya en la ronda 3. La ronda 3 y las transmisiones del bracket de rondas eliminatorias, ¿no? Hay que renovar todo esto. Hay que darle una nueva cara para que haya, ¿no?, la diferencia. Amigo Nasa Cuña Salamanca, ¿cómo estás, mi hermano? Saludos también para mí y para ti. Ahí Felipe de Jesús, esperemos que la reta valga la pena. Bueno, vamos a verla. Yo también tengo mucho interés en Posse, ¿no? Como he mencionado, un gran oponente. Alex, la verdad no lo conozco. Va a ser una buena oportunidad para ver hasta dónde llega su capacidad. Sí, este enfrentamiento es de la ronda 2. Bueno, creo que tiene que poner en la parte de abajo la ronda. Bueno, ya lo haré a partir de la ronda 3. Sí, yo creo que es necesario, nunca viene de más. Y bueno, ahí puedes hacer con Clark, Leona, Yori y Striker Kulchoy, ¿no? Clark con Kulchoy juegan bien, con Leona no tanto y con Yori también lo hace, ¿no? Kulchoy es un muy buen Striker. Por otro lado, bueno, Alex con Mai, Yuri y Yori. Anoter Yori, muy buen Striker. Ahí un saludo para Harry Luna. Ahí Víctor Hugo dice, bien poseído el Clark. Bueno, a Alex le salió un buen movimiento, ¿no? Caer de culo con Mai. Lo hizo uno con cierta duda. Con la asistencia del Striker, bueno, no sirvió para nada. Posasek aprovechando el bug de la rodada para levantarla y ponerla al hombro a la veneca. Ahí Eduardo Supremo dice, menos mal, estoy de vacaciones de narrador, Julián, así que a amanecerse nomás. Bueno, ahí Alex usando la asistencia del Striker, ¿sí?, para compensar. Nuevamente ahí Posasek mandando al hombro a Yuri.
Bien, está jugando muy bien Posesec con Clark. Bueno, también Ares está brindando muchos espacios y está jugando con comodidad el exponente de Colombia. Bien, el primer punto. Les recordamos que ya tenemos en ronda 3. Bueno, el que habla está en ronda 3, esperando el resultado entre el encuentro entre Merino y Kokokov. Tenemos también en ronda 3 a Kaioshinot, que está esperando el resultado del encuentro entre Mao Suba y Witchhammer. También está allá en la ronda Lenin 19-17, que precisamente tendrá que enfrentar al ganador de este combate. Así que ya saben, el ganador de este encuentro tendrá que enfrentar a Lenin 19-17 en la ronda 3. Bueno, Alex con sí tiene muy buen equipo. Máxima, Takuma, Ralph y Striker Joe, muy bueno. Por otro lado, Possessed con Robert y Nakomai, también son peleadores, ¿no?, interesantes. Y Bao, bueno, el Striker Bao no es para compos, definitivamente lo va a ocupar para, bueno, ¿no?, completar alguna jugada, pero la prioridad será, bueno, pues salvar, ¿no?, salvar algún error, ¿no? Ahí definitivamente, ¿no?, como dije, le salió mal el golpe de Robert, le dio opción a Alex a entrar, bueno, por ese resultó con Bao. Ahí Pedro Hernández mandando saludos desde Cihuatanejo, buenas peleas, dice. Bueno, ahí entrándole con Robert. Ahí alguien se ha quedado de pie, me parece. Ya está reaccionando. Bueno, ahí, ¿no?, Posse dándole opción a hacer algo. Bueno, se ha vuelto algo lenta la pelea. Ya está empezando a reaccionar Alex. Y bueno, la verdad es que cuando también el oponente se te pone lento, ¿no?, también uno como que lo ahueva, ¿no?, le enfría, ¿no? Vamos a ver si Alex consigue reaccionar. Alan Ángel Casa dice, vengo del 2030, vaya la mierda. Pues se lo viola al chileno. Y bueno, ahí Alex, ¿no?, liquidando a Robert con la asistencia del Strike. Ahí Tortilla de Maíz dice, versus con quién vas, Cox, no me digas que con Mao. Bueno, en la ronda 3 yo tengo que vencer al ganador, ¿no?, de Merino y Kokoko. Bueno, digamos que venzo en la ronda 3 y Mao tú venciera, ¿no?, no, de ganarle a Witchhammer, ¿no?, de ganarle a Witchhammer, pasara a la ronda 3 y venciera a Kaioshin, ¿no?, el encuentro de pase a la final sería entre Mao Suba, ¿no?, contra mí, pase a la primera final. O sea, ¿no?, Mao Suba sigue avanzando y bueno, el que habla también, tendríamos un choque previo para tener un cupo de primer, ¿no?, primer finalista de, ¿no?, la final de Brat en Invictus. Bien, ahí puede ser con Mai. A ver, esperando la oportunidad. Ahí tiene la oportunidad. Vamos a ver qué hace. A ver, vamos a ver. El poder era lógico. Vamos a ver cuánto le arranca con el último Striker. Tranquilamente puede arrancarle todo. Ve, el huevón este no aprovecha. ¿Qué pasó ahí, papá? Era suya la veneca. Estaba echadita ahí, ¿no? Estaba echadita ahí como para que te le vengas encima. No hiciste nada. La cagaste. Segundo punto para Possessed. Bueno, definitivamente ese punto era para Alex. ¿Qué pasó? Las reglas del torneo son claras. Todos los combos son permitidos. Las infinitas, todo lo que tú tengas dentro de lo que el stock de Striker te lo permite. A menos que no me he dado cuenta, Alex haya, ¿no?, recargado sin querer. Y bueno, ese Striker estaba de más y no lo había usado, ¿no? Conversando con ustedes, quizás no he percatado eso, ¿no?, de ese detalle. Porque rarísimo es que no haya usado. Ahí Eduardo Sepúlveda dice, puta, qué huevón tenía para darle como en fiesta a la veneca. Cierto, tenía el recurso, tenía un último Striker. No, ya sabe, ¿no? Nuevamente no está de más decirlo, ¿no? Todas las jugadas son permitidas dentro de lo que el stock de 5 Strikers, ¿no?,
te da para jugar, ¿no? No hubiera sido para nada, ¿no? Desleal, ¿no? Porque hay gente que aún mantiene códigos en ese sentido. No. No hubiera venido para nada de mal que hubiera usado ese último Joe para liquidar a su rival. Y bueno, Alex Kazumi y Nako Jun, un equipo, ¿no? Algo complicado. El Striker Bao, bueno, tampoco es muy bueno comparando al Striker, ¿no? Que tiene su rival, Vanessa, ¿no? Un Striker formidable. Shigo, Mari y Yuri. Bueno, ahí pues estoy probando suerte con el gancho. Ni bien vio el error, la asistencia del Striker, ¿no? Para compensar. Oye, le quedan dos Strikers. Vamos a ver si posee, ¿no? Aplica el Striker en jugadas. O bueno, ¿no? Sigue probando suerte y quemando Strikers para compensar, ¿no? El error. Ahí John Barrio Nuevo me dice, no recargó nada, pero la cagó bien. Sí, la verdad que sí, tuvo, ¿no? Tuvo opción. Bueno, Alex tratando de jugar con Inaco, están fallándole los movimientos. Ahí está Esteban Zamorano. Vamos Chile, saludos, ¿cómo estás Esteban? Ahí Carlos Escobar preguntando cómo se entran a estos torneos. Bueno, tenemos un grupo organizador, el Falca de Arcade en línea, ¿no? En él siempre hacemos las publicaciones de los torneos. Ahí Eduardo Sepúlveda dice, tenía que darle como a bolsillo de payaso. ¿Cómo es eso? O sea, vienen a hablar huevadas aquí al streaming. ¿Qué es esto de huevadas? Explícanos por favor a detalle, Eduardo Sepúlveda González, ¿no? Yo soy viejo, pero casi sigo aprendiendo. ¿Qué significa eso de darle como a bolsillo de payaso? La verdad que tengo mucha curiosidad. Ah, como saco roto. Muy bien. Bien ahí. Y bueno, continuemos. Alex con Inaco, estamos haciendo muy buen round, ¿no? Aún le falta pulir un poco la técnica con Inaco, ¿no? Hubiera sido ideal que se prepare. La verdad que está entrándole muy bien a pose set, pero no tiene la habilidad para definir. Ahí Marín Hernández Luis me hizo recordar mi época de colegio. ¡Oh, tremendo error! La bola de energía de Mao es inútil. Ahí Vanessa seguramente no. Pues está arriesgando con el segundo gancho. Bueno, ¿no? Tenía opción a arriesgar. Le quedaba una Vanessa para interferir con la jugada. Bueno, ahí pues está acosando con Yuri. Ambos con el match. Alex, bueno, tuvo para, ¿no? Explotar el... ¡No! Era tremendo error. Bueno, después pues, probando suerte. O probando a ver si le entraba el poder. Ya hemos visto que no. Se come las cuchillas. Bueno, daño irrelevante. Ya tenía el encuentro ganado. 3 puntos para el exponente de Colombia. Bien, ahora Alex con Athena, Clark, Chin y Striker C. Bueno, yo definitivamente pondría perdiendo el Striker set. Vamos a ver qué hace Alex. Sí, va por set. Pues por otro lado está con Chin, Kazumi, Blue Mary y Takuma. Yo pondría al Striker desconocido o a Gay. Ok, no. Takuma en jugabilidad es superior a Kazumi, ¿no? Definitivamente sería Kazumi o el desconocido. Vamos a ver qué hace Alex, cómo la juega. No, pero pues hacer la juega por Baitan. Bueno. Quema a Chin como Striker. Bueno, para mí Chin es un personaje muy bueno. Pero bueno, todos jugamos igual, definitivamente, ¿no? Estamos haciendo un pequeño análisis de lo que podría jugarse. Ahí Eduardo se puede decir, recuerdo las filas interminables cuando llegó la máquina de la 2000. Yo también la recuerdo. Jugaba, tenía 8 años y con Chisomare es como si fuese ayer. Ya han pasado 18 años, bueno, con lo que acabas de decir, calculo que debes de tener unos... 2008 años, 18, debes tener unos 25 años, mi estimado Eduardo Sepúlveda. Luego cuando sí, en la Kingdom Fighter 2000 tenía 18. Bueno, ahí, Baitan, inútil, el round era para Adel.
Bien, Alex ahí, sólido con Athena. Bueno, ahí le entran abajo. Error. Doble error. Ese movimiento de Blue Mari es tan... Bueno, va tan deslizada de que muchos ataques, como acaban de ver en el Striker, bueno, son, ¿no?, ineficaces. Ahí Arturo Rodríguez dice, ese pose me recuerda al estilo de Carlos BR, muy agresivo y lanzando hacia adelante, muy buenos ambos. Bueno, el pose metiendo un poder, algo arriesgado. Bueno, ahí la asistencia del Striker, ¿no? Ese Striker, si no te golpea y te zampa el suelo, te abre la defensa. Ahí usando discretamente a Chile. Alan Ángel dice 26 a 27. Ah, muy bien. O sea, no estaba mal en mi cuenta. Ahí yo me renuevo y dice, no tiene nada de manco Adel, sino que el huevón no es ofensivo. Me parece que eso le falta. Bueno, hay que ser cauteloso con la 2000, ¿no? Pues se gusta mucho de usar los strikers para aliviar, ¿no?, errores, ¿no? Incluso cuando el rival le planta muy buena defensa, también usa el striker, ¿no?, para vulnerar la defensa, porque ustedes saben que hay movimientos en los que el striker, bueno, hace movimientos que desbloquean la defensa del rival y el Striker entra, bueno, pues con facilidad. Bien, yo creo que ha usado muy bien a su Striker Baitank, incomodando, ¿no?, obligando al rival a dejar suelo y, bueno, rodar o saltar. Muy bien usado el Striker Baitank. Bueno, Adex con Leona, Mai, Jun y Ralph. Bueno, yo pondría en este match a Leona, ¿no?, para explotarlo al 100% con Ralph. ¿Sí? Bueno, voy a poner a Leona de Striker. Por otro lado, Poseset con Ryo, nuevamente Kazumi, la Veneca y K. El Striker será... va a poner acá. No, Poseset va a poner acá. Sí, va a poner Alka original. Bueno, la jugada de Poseset. Ahí Dragon Balls BK. ¿Qué tipo de consolas usan para participar? Bueno, para la gente que esté en el torneo, ¿no?, voy anunciando, la gente que esté en el torneo y pongan el random y, ¿no?, por ejemplo, digamos acá, Poseset haya quemado acá como Striker, ¿no? Puede ser un error, quizás se quería jugarlo con K, ¿no? Pero bueno, se hueveó, qué sé yo. Puta, esa huevada de que vengan a decir, oye, me huevé, ¿no? Ponga de nuevo el F3 para escoger de nuevo, son cojueles, ¿no? En el rato te hueveas, compadre, juegas con lo que, ¿no?, con lo que estás jugando. O sea, eso es, ya se entiende, ¿no? Pero no, de todas maneras, no está de más mencionarlo. Bueno, ahí parece que va a venir un F3. Está media rara la cosa. Vamos a ver, ¿no? Parece que como si fuese ser desde él, ¿no?, desde que empezó a seleccionar a sus personajes, ¿no?, ya como que entró algo, ¿no?, lerdo. Vamos a ver si llega el F3 o quizás es un desfaz. Bueno, yo tengo que agregarle que hubo un problema de conexión entre Adex y Franco Imparable, ¿no? Nos dedicamos una hora y media a solucionarlo porque tanto Adex como el Franco Imparable no podían jugar. Cada round era un desfaz. No me sorprendería de que el replay esté desfasado. Sí, parece que todo hace indicarle que hay un desfase de replay. Bueno, Adex no presiona el F3. Ahí Garito de Garibay se pone, bueno, la hueva, eso ya se está, ¿no? Estamos ya, vamos a ver un par de minutos más. Y vamos a ver de que, ¿no?, si el replay se ha desfasado, no se ha dañado, y bueno, eso sería todo.
Dragon Ball se podría explicar bien para participar. Bueno, la realidad es que está publicado también en la página, creo, ¿no? En el grupo. Bueno, busca el grupo organizador, mi hermano, Paikai Arcade en línea. Ahí se te va a dar la mayor información. Sí, ahí desfaz de replay. Bueno, Alex no presiona F3 y si es que lo presionó, bueno, no se puede ver aquí. Y bueno, creo que eso sería todo, ¿no? Vamos a esperar a que Posa se venza y ver qué es lo que sigue. Lo regular sería que Posa siga jugando contra la computadora lo revienta a Posa y esto se quede, bueno, pues no, en el continuo demo del juego. Ahí Pablo César Mirate dice, está cagada esa hueva. Bueno, la verdad que sí, una pena. Llegan los coins. No llega el F3 o su F3, bueno, no lo podemos visualizar. Es una pena, es evidente de que el replay está desfasado. Ahí John Barrio Nuevo me dice, Kobe, mándate con otra, aún es temprano. Vamos a ver qué hay aquí. Bueno, como dije, el replay está en dos partes. Vamos a ver algo más de ellos dos. Acá tengo, bueno, vamos a ver si es la continuación, no estoy seguro. Es un replay de 11 minutos, vamos a ver si conseguimos ver algo más para tener un marcador de referencia. Bueno, esta es la segunda parte de la pelea. Vamos a ver si rescatamos un par de puntos más para poderlos ver en acción. Ah, desde apóstese. Acabando ya le diré cuál fue el marcador. Bien, Alex con Ralph, Máxima, Takuma Chin, Striker Baitank, Poseset con Tinaku, Leona y Kim. Bien, ahí Poseset tratando de conectar Poseset con Kyoko. Ahí entra muy bien Poseset, ¿no? Es lo que queríamos ver, ¿no? La jugabilidad, ¿no? De los personajes, de los jugadores. Enganchó muy bien con Inako, bien. Hay dominio con Inako. Chucha, encima del replay se cortó. Bueno, está cagado. Ni en modo, mala suerte para Poses y Adets, en el sentido de que no pudimos ver su pelea. El marcador es el siguiente, lo voy a poner. Adets consiguió en este encuentro 4 puntos. Y bueno, como es evidente, Poses consiguió el 10. Poses pasa a la ronda 3 y tendrá que enfrentar a Lenin 19-17. Vamos a poner el bracket, ¿no? Ya que estamos haciendo un streaming corto, para que puedan, ¿no?, verlo conmigo y, bueno, analizar algo de lo que vendrá. Me esperan un minuto, por favor, que yo lo agrego a nuestra ventana de transmisión. Bueno, ahí está el bracket. Voy a procurar no taparlos. Bien, listo, esto está aquí. Ahí, para la gente que nos acompaña, como podrán ver, Coco Coffee Merino es el encuentro que, ¿no?, estoy esperando para saber con quién jugaré en mi ronda 3. Tenemos un poco más abajo, bueno, lo han visto en acción esta noche a Kaio Yoshino, que venció a Danny Dash 99 con un marcador de 10-4. Le está esperando el resultado del encuentro entre Mao Suba y Will Chamber, ambos de Colombia. El ganador tendrá que enfrentar a Kaioshin Not. Bueno, yo pronostico, ¿no?, la victoria de Mao Suba. He tenido oportunidad de jugar poco con Mao Suba, pero lo hemos hecho. Algo cargada la sala con Lack. Fue un poco incómodo para ambos, pero bueno, me dio referencia a lo que hace. Muy bueno, muy buen nivel, muy buen oponente. Yo pronostico que Mao Suba va a avanzar hasta la ronda 3. Kaioshin, ¿no?, que es un jugador, bueno, ¿no?, constante en la 2000. He conversado mucho con él y le digo, bueno, la única manera de que le puedas ganar es sacarle ventaja en la experiencia que tienes, ¿no?, con el juego. Porque después en jugabilidad, Mao Suba definitivamente es muy superior a muchos, ¿no? Entre ellos yo, ¿no? Mao Suba definitivamente es
un genio, ¿no? En jugabilidad, te engancha y te hace combos, ¿no? Con poderes, tiene muy buen dominio del yo, tiene muy buen equipo con qué jugar y eso le rinde muy buenos beneficios. Ahí Takashi Liu Yan dice que hueva y la pelea iba bien. Sí, pero lamentablemente es así, ¿no? O sea, Ares ya había presentado, ¿no?, problemas en su primera pelea de ronda y parece que, bueno, también, ¿no?, afectó, ¿no?, al encuentro con Posse, una pena. Pero bueno, ¿no?, hay que tratar de hacerlo en lo que, ¿no?, en lo que mis manos está para poder ver la pelea y bueno, no se ha podido. Bien, y esa es la parte del bracket, ¿no? Digamos que Mao Suba vence, digamos que yo venzo y nos encontraríamos en la pelea, ¿no? La pelea de semifinales para hacer, ¿no?, un combate de finalista, primer finalista. Por otro lado tenemos aquí a Posesek y Adets, ya había mencionado, Posesek con marcador de 10-4, es vencido. Y Posesek tendrá que enfrentar a Lenin 19-17. Bueno, esta tarde lo acaban de ver también a Lenin 19-17 en acción. Juega muy bien. Y bueno, ya tenemos un encuentro de ronda 3 confirmado. Por otra parte, Lex Zeppelin, gran exponente de México, tendrá que enfrentar a Ángel Koff de Perú. Poquito más abajo, DJ Lucio también de Perú contra NS Aquiles. NS Aquiles también es un jugador en potencia argentino de la King of Fighters 2000. ¿No? Por mi experiencia en el FKD, ¿no?, en el King of Fighters 2000, yo digo que lógicamente no va a ser fácil, pero Aquiles tiene en mi ranking posibilidades de avanzar. Entre Lenin y Posesek, la verdad yo me inclino por Lenin. He tenido oportunidad de jugar muchas veces con Lenin y es muy complicado. La verdad, la pelea entre Lenin y Posesek va a ser muy buena. Muy buena de ver y, ¿no?, voy a hacer lo posible por transmitirlo en vivo. O si no transmitirlo en vivo, no me ofrezco porque el FKD está hecho una mierda. Al menos grabarlo, ¿no? Grabarlo y tenerlo, bueno, asegurado en mis archivos para poderlo transmitir como fue en el caso de esta mañana, ¿no? Con mi pelea con Pancho Loco, ¿no? De frente fue a mi grabación y no hubo inconvenientes como lo que acabamos de ver. Y bueno, este es el bracket de Loser, Cofero versus Mal Querido, con encuentro pendiente, tiene que jugar ya, ahora voy a hacer nuevamente la publicación. Seiza 998 versus Camilo Koff, el ingreso del campeón del torneo King of Fighters 98 Random, bueno, él empieza, ¿no?, a jugar desde la ronda 1. Silva Soldic versus Lord Sid. Lord Sid tiene una ventaja, me comenta de que estuvo, ¿no?, con un marcador de 5-3 a favor. Y bueno, Silva Soldic se retiró, no regresó y bueno, hay que esperar. Arclon, que fue el perdedor en la ronda 2 contra Lenin, está esperando al ganador de esta pelea. Dos Neo también fue un nuevo ingreso, fue vencido por Kiori con un marcador 10-1. Y tenemos ya a Adex, que acaba de perder contra Posesek. Bueno, es la pelea de la ronda 2. ¿No? Añado de que las transmisiones de la ronda 2 van a empezar ya, ¿no?, a mediados de semana. No voy a transmitir ni una pelea de la ronda 1 porque aún vamos a decir que estamos en filtro, ¿no? A la gente no le gusta ver, bueno, pues como dicen ustedes, ¿no? Espero que nadie se sienta no identificado, pelea de mancos, pero la verdad es así, ¿no? Yo tengo que ver mucho, ¿no?, con lo que ustedes me dicen. Entonces, ¿no?, para garantizar un encuentro atractivo, las transmisiones empezarán a partir de la ronda 2. Y yo creo de que, miren este bracket, señores, todo lo que hay por ver. Por eso digo, ay, chucha, ¿qué hice? Mira esto, papá. ¿Qué es esto? Así de que torneo King of Fighters 2000 Random hay bastante. Al menos en lo que es la etapa eliminatoria. Y bueno, siguiendo, Rosman versus Franco Imparable. Vieron el encuentro que tuvo previo Rosman en, ¿no?, en la ronda 1 con Posse. Fue vencido por un punto. Gran pelea. Rosman o Franco Imparable tendrá que enfrentar a Danny Dash. Sebakov versus Grandmaster Sexy. Bueno, Grandmaster Sexy fue eliminado. Sebakov esperando al perdedor de una de las peleas pendientes arriba. Strato Andy, bueno, a Bonus lo tengo que sacar. Bonus ha cedido, ya lo había mencionado, ha cedido su cupo muy generosamente al exponente de Chile, Mr. Kikaz. Mr. Kikaz ingresa al torneo y tendrá que enfrentar a Strato Andy. El ganador tendrá que enfrentar a Pancho Loco. Pancho Loco, que fue, bueno, pues mandado a loser por mí y se encuentra un escaño más adelante en el bracket. Kimura Kenshin fue vencido por ese CSK Neo Rafa.
o también un ingreso nuevo. Y él está esperando al perdedor de la pelea 25. Vamos a ver quién es la pelea 25. La pelea 25. La pelea 25 es esta. La pelea entre Kokokov y Merino. Bien, amigos. Entonces, la disculpa del caso. Lamentablemente, bueno, ustedes lo acaban de ver. El replay perdió sincronización. No había nada más que hacer. Salvo, bueno, pues, ¿no? Darle ya fin a esto, 10 a 4. Y bueno, empezar, ¿no?, con los streamings ya para el día de mañana. No tengo novedades de parte de Mao Suba, o que quizás me ponga a revisar, ¿no?, los archivos de replay. Voy a, ¿no?, voy a verificar eso. Y bueno, señores, yo me despido. Gracias por acompañarnos. 1 de la mañana, 1 y 10 de la mañana. Bueno, creo que es un horario prudencial, ¿no?, para descansar, ¿no?, la gente que no quiero hacer, la gente me pide un streaming más, pero no hay de qué transmitir, la verdad, no por ahora. Así que guardemos un poco de paciencia y de fuerza y nos estamos viendo el día de mañana. Y si no hay nada que transmitir, el día de mañana, el martes sí regresamos, ¿no?, con los streamings, sí o sí. Bueno, me despido, estuvo con ustedes Cox83, gracias por la buena vibra y nos estamos viendo. Este es el torneo Random Cof 2000. Ahí Fernando Bautista me pregunta, ¿qué pasó con Bonus? Bonus se retiró y le dio su cupo a otro jugador, a Mr. Kikaz. Bonus voluntariamente se retiró. Así es. Yo ya había dado ya la, ¿no?, la indicación, ¿no?, a los jugadores que consiguieran convencer a, ¿no?, a los jugadores del bracket de abajo para que le cedan su, ¿no?, su cupo para que entren. Bueno, Mr. Kikaz acertó, lo buscó a Bonus, le dijo, quiero jugar por ti. Bonus le dijo, ya juega. Y bueno, pues Mr. Kikaz entra al torneo. Y bueno, amigos, me voy a descansar. Bueno, descansar la hueva, tengo bastantes cosas que hacer. Tengo que, bueno, actualizar toda esta QQS, ¿no?, para darle un aspecto nuevo, ¿no?, a lo que viene. Y bueno, yo sigo trabajando, me despido, subiendo los videos también, ¿no?, de las peleas de hoy, ¿no? Me da opción a subir mientras. Me despido, señores, muchas gracias. Nos estamos viendo. Posiblemente el día martes. Pero si es que mañana hay peleas para transmitir, no descarto darme una vuelta por acá. Me despido, saludos, muchas gracias.